Our third hearing this morning, um, which is on, um, on the situation of cultural rights of indigenous women in Guatemala. And um, this um, hearing was requested by Afides and uh, the Mo Movimiento Nacional de Trujedores. <laughs> <laughs> I will improve. I will improve. Yes. And um, the, the participants are the state, honorable state of Guatemala, and the um, petitioners who requested the requesters of this meeting. Um, the objective of the hearing is to present information to the commission regarding the vulnerability of the right to, to collective intellectual property of Mayan women, weavers, who are the creators of. Thank you very much. That is ancestral Mayan dress in Guatemala, which is extremely beautiful. Um, with, we will each um, This is not the correct sheet. No. Anyway, um, um, the civil, civil society will have 15 minutes, the state 15 minutes, and the Commission for intervention 15 minutes, and then the civil society and the state will have a short time for closing uh, um, submissions. Um, I will be using the flags to assist. I will be using the flags to assist um, with timing, and in order to save time, um, we will invite civil society to start.

Muy buenos días a todos, yo vengo de Guatemala, soy la autoridad de todos los tejedores de, de Guatemala y los, las mujeres que tejen, yo soy la autoridad de ellos y, y vengo con aquella tristeza y vengo aquí porque quiero que, que, nos, que se respeten nuestros útiles nuestros trajes que tenemos, que nos ha enseñado nuestra antepasada. Ahora hay mucho, hace mucho tiempo que llegaron la gente a robar nuestros, nuestros terrenos, nuestros, allá en, en nuestra tierra. Y ahora, nos deja, ahora nuestros upiles tienen máquina para que los upiles ahora es, en un día sacan un montón y lo venden barato. Y nosotros tres meses haga, hagamos con nuestro, nuestros tejidos. Y eso nos sentimos muy tristes. Y no no, no yo, nosotros quisiera y pedimos que nos respeten. Muchas gracias. Tengan muy buenos días a todos, compañeros y compañeros Yo yo soy guatemalteco, mi nombre es Shegina y soy una mujer muy chiquel Yo vengo a Vengo a allá en Guatemala, soy autoridades de las mujeres tejedores. ¿Y, y por qué soy, porque yo soy una mujer tejedora. Lo que he venido, soy, he venido acá para venir, que soy autoridades, el motivo nuestros tejidos que son ya muy a bajo precio ya no tienen precio ya no tienen, no tienen valor. Esto es lo que nosotros hemos venido y, lo, y por, por eso que estamos acá en nuestros y, no es, y nosotros con este pasamos nuestras nuestras vidas mantenemos a nuestras familias sacamos adelante a nuestras familias en ese en esa manera el motivo que nosotros pues por eso estamos acá para venir a exigir que no queremos que nos roban nuestros diseños porque ya no tiene precio, ya no tiene nada. Entonces por eso nosotros estamos, queremos que nos valoran, queremos que nosotros podemos dejar herenciado a todas nuestras familias, nuestros nietos, mis nietos, porque esos, esos conocimientos nada nos puede quitar. Este es de lo nuestro. Yo me siento muy feliz porque yo elaboro mi ropa que yo pongo y hago de para vender, para pasar nuestra vida. Y por eso lo que estamos acá, nosotros nos sentimos muy orgullosos porque nosotros mismos elaboramos nuestros tejidos y viene a otros por allí nos vienen a quitar nuestro diseño para preparar un montón lo que nosotros y lo que es no debería de hacer y lo que de lo nuestros nos están quitando y por eso nosotros no estamos de acuerdo, queremos que nos escuches y muchas gracias. Sacar Bonogel, muy buenos días a todas y todos. Eh, los pueblos indígenas tenemos nuestras propias formas de organización, nuestro sistema de justicia, de salud, eh, elaboramos nuestra propia ropa, producimos nuestros propios alimentos, lo cual se convierte en un desafío mantener dicho sistema ante la globalización y un eh, mundo occidental que todo lo vende, que todo lo despoja mantener eh, la indumentaria y ese arte textil hasta este tiempo pues ha sido un gran reto una acción de resistencia y valentía específicamente de las mujeres indígenas. Eh, para muchos es atraso eh, o pobreza el producir nuestra propia ropa o producir nuestros propios alimentos pero para nosotros es el camino a la libre determinación de nuestros pueblos. En las escuelas se nos ha enseñado que, y todavía se enseña de que los indígenas estábamos desnudos, más bien nos dicen indios, ¿verdad? estábamos desnudos y entonces vinieron los españoles y ellos nos vistieron y gracias a ellos es que tenemos ahora los trajes, lo cual es falso. Tenemos evidencias arqueológicas, históricas y antropológicas que dan cuenta que nuestras creaciones datan más de 6.000 años. Para poder mantenerlos, utilizarlos y seguir con su reproducción, como decía, ha sido un proceso de resistencia eh, que los pueblos hemos llevado eh, eh, en un país profundamente racista que se expresa en la situación de las mujeres indígenas en este momento. De las 22 de cada 100 personas que subsisten con menos de un dólar diario en Guatemala, la mayoría son mujeres indígenas que viven en carne propia la crudeza de la pobreza. Una cifra del 65% de mujeres indígenas en las zonas rurales no saben leer ni escribir. Un promedio de 36 mujeres al mes mueren por dar a luz, por dar vida. Y esto es prevenible, pero siguen muriendo. Las mujeres nos hemos constituido en un movimiento nacional de tejedoras. Estamos reclamando el reconocimiento del derecho a la protección de la propiedad intelectual colectiva. No estamos reclamando una autoría individual porque nos consideramos parte de una colectividad y sabemos que nuestros tejidos y el huipil y toda la indumentaria que portamos sobre nuestros cuerpos pertenece a una colectividad y esa autoría es la que hay que proteger. porque están vulnerables al despojo, mercantilización y uso indebido, violando reglas comunitarias y de valor espiritual. Hacen ensambles, embolsos, eh, eh, en ropa para mascota, trajes de baños, que, que violan reglas comunitarias y de valor espiritual y no le piden permiso a los pueblos, como si fueran de dominio público, como si no pertenecieran a nadie. Los pueblos indígenas somos eh, los dueños, eh, es nuestro patrimonio, ese arte textil y nada más los pueblos. Nos llaman Marías a las mujeres indígenas que utilizamos la indumentaria, el cual es peyorativo como sinónimo de ignorante, atrasada, sucia, etc. Las empresas que lucran con nuestros tejidos han llegado al extremo de utilizar este nombre para remarcar que el tejido lo hicieron las Marías. Cuando hemos denunciado ante el Ministerio Público, hemos sido objeto de burla y agresiones en las redes sociales. Y el Estado no, el Estado no hizo ni hace nada para garantizar y sancionar y promover el respeto hacia los pueblos. Siguen, eh, eh, sigue el problema de la industrialización, están patentando también nuestros tejidos, eh, con ellos se apropian de toda la historia de todo un pueblo con lo cual no estamos de acuerdo. No estamos en contra del mercado, de los tejidos per se, estamos en contra de la competencia desleal y del irrespeto que hay hacia nuestros pueblos, porque las autoras y portadoras no estamos siendo reconocidas ni incentivadas justamente frente a terceros que se están apropiando de nuestras creaciones. Desde los mercados se regatea un tejido sin darle el valor, pero cuando llega a manos de empresas, de diseñadores nacionales o internacionales, se cotizan en elevados montos en dólares o euros. ¿Por qué hay una diferencia entre comprarle a una mujer indígena y a un diseñador? Garantizar el resguardo de nuestras creaciones para las siguientes generaciones permitirá y motivará su reproducción y utilización. Guatemala tiene que ampliar su mirada y la conciencia que nuestras creaciones van más allá que simples accesorios o artesanías, como les llaman, para nosotras son obras de arte. Son símbolo de historia, de resistencia que durante más de 500 años hemos mantenido. Lógicamente han evolucionado, han cambiado, se han transformado, pero contienen la esencia y es la esencia de los pueblos, es la sabiduría de hombres y mujeres que se traduce en lo que vemos hoy. Más que colores, más que símbolos, son la evidencia que los mayas seguimos vivos y vivas. Hablan de nuestra relación con el universo y nuestro profundo amor por la vida. Muchas gracias. Guatemala se muestra ante el mundo como un país pluricultural y de diversidad cultural. Uno de los eslogans que es la marca país del Instituto Guatemalteco de Turismo se hace llamar Guatemala Corazón del Mundo Maya. Mientras tanto, en nuestro país, las mujeres indígenas principalmente estamos siendo fuertemente discriminadas. Desde que crecemos tenemos noción del racismo, porque así es como se nos ha tratado. Y las mujeres principalmente, porque somos históricamente quienes hemos mantenido nuestra indumentaria, pero sobre todo su creación y otros elementos culturales fundamentales para que existamos hoy en día. De esta manera, no solo es el racismo el que afecta nuestras vidas, sino que además estamos sujetas también a múltiples formas de discriminación por el patriarcado y el clasismo. Eso significa que si una nace mujer indígena y pobre es parte del estatus más bajo del país. Por esto es que estamos denunciando lo que está sucediendo porque estamos observando una folclorización. Eso significa que le quitan la historia, la complejidad, le quitan el conocimiento y todo lo que posee no solo nuestra indumentaria sino nuestra vida como pueblos indígenas. Nuestra indumentaria no es una cosa que se puede exhibir y que se pueda ir mostrando como algo exótico significa resistencia porque portar nuestra indumentaria porque mantener nuestra cultura significa un acto político de resistencia que se enfrenta al racismo y a la discriminación en el que por portar nuestra indumentaria se nos cierran oportunidades, no nos dan trabajo y nos tratan mal. Es por esto que observamos con mucha indignación cómo se disfraza a las mujeres a las mujeres blancas o a las mujeres que no son indígenas y se les disfraza de nosotras, de indígenas, se les ponen nuestra ropa, pero a nosotras se nos rechaza en la cotidianidad porque lo vestimos. Eso significa que la ropa parece ser que es mucho mejor vista en eh, personas que no son indígenas y no nosotras y nosotros quienes los hemos mantenido y los creamos. La ropa por sí mismo no va a significar nada. Es nuestra cultura, nuestra cosmovisión y nuestra manera de entender la vida lo que estamos reflejando con estos lienzos, que han sido una forma de mantener nuestra historia que no fue acabada durante la colonización y la invasión de nuestros territorios. La folclorización tiene fuertes efectos en nuestra vida, porque cuando uno crece creyendo que es incivilizado, que es atrasado y que esto es una imposición, que nuestra ropa es una imposición española, como quien dice, estamos aceptando el sometimiento, se hace que miles de jóvenes cada día ya no quieran vestir su indumentaria, ya no quieran practicar su cosmovisión, pero sobre todo ya no, vayan, eh, ya no quieran seguir viviendo su cultura. Sabemos que el Instituto Guatemalteco de turismo eh, está generando millones de quetzales alrededor de nuestra cultura y está, el estado está solapando a las empresas porque no se está haciendo nada al respecto de lo que está sucediendo según la economista Sonia Escobedo a partir de los mismos datos de linguat ella dice que en el 2017 se obtuvo solo en ingresos tributarios 124 millones 292 mil 47 quetzales que corresponden al 52.08 por ciento del total de sus ingresos por eso es que estamos acá porque esta es una herencia milenaria, porque la folclorización es una manera de deshacer nuestras vidas, porque el racismo está socavando nuestra integridad y porque tenemos derecho a la cultura, tenemos el derecho a nuestra identidad y queremos mantenerla. Y es por esto que estamos buscando que esto se pueda transmitir de generación en generación y que si se sigue viendo a las mujeres de esta manera, en realidad esto va a socavar. Y hemos visto cómo en los hombres la indumentaria hasta hoy ya no se viste. Por esto, si se nos niega si nos siguen llegando la posibilidad de poder decidir sobre nuestra ropa y sobre todo sobre nuestra imagen se va a seguir mostrando un país que en realidad no es solo para concluir ya que tenemos pocos minutos eh, hay dos preguntas importantes eh, okay. Gracias. hay dos preguntas importantes a quién corresponde el patrimonio de los pueblos indígenas porque en Guatemala se concibe que es patrimonio cultural de la nación. De hecho, actualmente se están haciendo reglamentos para el control y el manejo de, y cobro de las imágenes, apropiándose el Estado de, 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 de las imágenes que salen desde las, de los tejidos y las textiles de las mujeres indígenas en Guatemala. ¿Quién se beneficia de la cultura de los pueblos indígenas en Guatemala? Se muestra y se promociona el Estado de Guatemala con un rostro Maya pero los mayas son los que menos se benefician sobre esto. No existen entonces políticas públicas que vayan a retribuir esta cultura que se mantiene viva entre los pueblos indígenas. El Estado de Guatemala no entiende que existen controles de convencionalidad y que debe de adaptar su legislación interna al tenor de los estándares internacionales. Por eso es que pedimos que se emita un informe especial e integral entre la Relatoría de las Mujeres, de la Relatoría de Pueblos Indígenas y la Relatoría de Derechos Humanos Culturales y Sociales, sobre la situación de las mujeres indígenas en Guatemala, especialmente las tejedoras, sobre todo por la desprotección y exclusión sistemática por parte del Estado por la falta de políticas públicas que incentiven y promueven la actividad de las tejedoras indígenas. Que se exija al Estado de Guatemala que emita una ley específica y especial sobre la protección del, a los, al patrimonio tangible e intangible, que abarque el conocimiento histórico y ancestral de las comunidades indígenas. Pero nos preocupa que, aun cuando existe una exhortativa de la Corte de Constitucionalidad para que se emita esta ley, quede… Otra vez engavetada como hay muchas legislaciones a favor de pueblos indígenas que no han sido conocidas. Muchas gracias. Thank you. Um I now invite the state to um state their position. Thank you. If you could mention your names as you speak, thank you. Muchas gracias, excelentísima señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Jorge Luis Borrajo Reyes, soy presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos. Excelentísimos comisionados. Me congratulo por la reciente elección de la Junta Directiva de tan ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos mis mejores deseos para todos ustedes. Señores representantes y señoras representantes y solicitantes de esta audiencia temática y público que nos acompaña, tengan todos muy buenos días. Para mí es un gran honor dirigirme a los ilustres comisionados y a las distinguidas mujeres guatemaltecas que con mucha hidalguía han solicitado esta audiencia temática y que con énfasis han presentado acá todas sus posiciones respecto de ese derecho ancestral que les corresponde y que el Estado reconoce permanentemente. Como presidente de COPREDE, de esta Comisión Presidencial de Derechos Humanos, que es la institución rectora del organismo ejecutivo encargada de la promoción y protección de los derechos de las personas que integran la sociedad guatemalteca, acudo ante esta audiencia con mis colegas, la señora embajadora de Guatemala en Colombia, el director ejecutivo de Coprede, el señor representante del Ministerio Público y otros miembros de la Comisión. Coprede, en cumplimiento de su mandato y los compromisos internacionales relativos a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también del Sistema Universal, se congratula de esta convocatoria realizada por la ilustre Comisión. Y el interés de los peticionarios y sus asesores para que los delegados del Estado estemos presentes hoy en el abordaje de este tema que es tan sensible en cuanto a la protección requerida por el grupo de mujeres de la Asociación Femenina para el Desarrollo de Sololá y de Zacatepeques y el Movimiento de Tejedoras Indígenas de Guatemala, quienes representan un valiente ejemplo de mujeres en cumplimiento de la soberanía del Estado y su legislación interna, quienes han recurrido a las instancias de justicia en la búsqueda de la protección de las autorías y diseños de sus tejidos, los cuales por su significado y belleza son vulnerables a las fuerzas económicas de la globalización, como lo han señalado ya mis, eh, mis compatriotas que han hablado el contexto de los pueblos indígenas y de las mujeres tejedoras indígenas. Es admirable la fuerza de la mujer guatemalteca y el valor manifestado en su comunicación al Estado de Guatemala y en la presente audiencia por el temor latente del uso comercial a sus creaciones auténticas y ancestrales, su riqueza cultural que nos señala la necesidad inminente de rescatar el valor de la mujer al unir esfuerzos para que trascienda fronteras como un patrimonio cultural de la humanidad, pero reconociendo la autoría de sus creaciones plasmadas en originales tejidos tradicionales en el marco de la legalidad, para que no sean transformadas sus ideas originales y que no pierdan valor con cada alteración o uso indebido de su arte. Estamos como Estado orgullosos de nuestra identidad multicultural y diversa. Para el efecto, el Estado propicia la apertura de mercados nacionales e internacionales para la libre comercialización de la obra de los artistas y artesanos, promoviendo su producción adecuada, tecnificación y su desarrollo integral en el marco de la protección local e internacional. La protección en la normativa de la República de Guatemala. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. La Constitución Política de la República de Guatemala regula además, en sus artículos 58, 59, 60 y 62, la protección por parte del Estado del patrimonio cultural de la nación como una obligación primordial, garantizando el fenómeno y divulgación de la cultura nacional. La protección del arte, el folclor, las artesanías tradicionales, la expresión artística nacional, el arte popular y las artesanías e industrias autóctonas, con el fin de preservar su autenticidad, entre estos la de los tejidos originales. El Estado de Guatemala reitera que desde su ley suprema ya reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural, de acuerdo a sus valores, su idioma y sus costumbres debiendo emitir las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación, lo cual coincide con lo resuelto por parte de la Corte de Constitucionalidad, como aquí se señaló, la cual en la acción de inconstitucionalidad promovida por parte de los representantes de los peticionarios exhorta al Congreso de la República para la emisión de una ley especial acorde con lo que estamos discutiendo en la presente audiencia. Es oportuno conversar sobre este importante tema, el cual no es solamente una situación de naturaleza económica, sino principalmente cultural, para rescatar el misticismo, simbología y valor de los tejidos de las mujeres indígenas guatemaltecas, como ha quedado planteado en esta audiencia. Es un tema complejo que requiere el consenso de las instituciones del Gobierno del Estado de Guatemala, pero también de los representantes de cada una de las endias. En la legislación interna guatemalteca, la Corte de Constitucionalidad ha emitido una resolución en cuanto a las leyes de derecho de autor y propiedad intelectual, la Ley de Protección y Desarrollo Artesanal, decreto 141-96 del Congreso de la República, donde se menciona lo relativo a los tejidos y actividad artesanal que llevan a cabo las comunidades indígenas, pero no protege específicamente los tejidos típicos. Acá, la iniciativa de ley presentada al Congreso de la República de Guatemala por las organizaciones presentes persigue crear la figura legal del derecho de propiedad intelectual de los pueblos indígenas. Se reconoce en la misma a las mujeres tejedoras como sujetos de derecho. En el país hay acuerdos gubernativos y ministeriales que reconocen los textiles como patrimonio cultural, pero no regulan su comercialización. La expresión patrimonio cultural ha cambiado en las últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por un organismo especializado tal es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. Refiere que el patrimonio cultural no se limita a monumentos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas, heredadas y transmitidas a las nuevas generaciones, como lo constituye el trabajo ancestral realizado por las mujeres tejedoras de Guatemala y que lo han señalado nuestros compatriotas distinguidos aquí presentes, cuyos diseños crean un universo de diversidad en sus textiles típicos. Con el consentimiento de los pueblos no se limitaría a la actividad comercial, pero se tomaría en cuenta la autoría original de diseños que cuentan la vida de las generaciones de las etnias guatemaltecas. El Estado tiene una nueva dimensión en su riqueza cultural. En cuanto a las formas de exclusión y discriminación denunciadas, y de acuerdo al principio de igualdad constitucional, Contamos con el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala relacionado al bloque de constitucionalidad, de conformidad con el cual aquellos tratados y convenciones que sean aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Con base en ese reconocimiento constitucional de la República de Guatemala, Guatemala ha hecho un esfuerzo constante por mantener los derechos de los pueblos indígenas y por lo tanto se ha creado la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, Codisra. La Defensoría de la Mujer Indígena, DEMI, creada a instancias de COPRED, ha instaurado los instrumentos legales nacionales para organizaciones dirigidas y administradas por mujeres que propone la sociedad civil. En el Ministerio Público se ha creado la Secretaría de Pueblos Indígenas como una política de inclusión, reconocimiento de la diversidad cultural, a efecto de que se persiga todo acto de discriminación específicamente ideológico-racial. Sumando a ello, cuenta con una unidad de persecución penal, que es la unidad contra delitos de discriminación, contemplados en el artículo 202 bis del Código Penal. El Estado, con estas instancias, está buscando romper el paradigma de la discriminación. Ambas instancias están integradas por personal indígena bilingüe que da oportunidad de atender al denunciante en su propio idioma. El Estado de Guatemala, código ISO-GT, ingresó en la UNESCO el 2 de enero de 1950. La propuesta es la instalación de una mesa de trabajo con los ministerios de gobierno y las instituciones públicas vinculadas al tema para iniciar las gestiones, rutas de trabajo, para que ese conocimiento ancestral con la participación de los grupos interesados indígenas, que va de generación en generación, sea protegido a través de la solicitud formalmente de que sea declarado como patrimonio intangible de la humanidad. Hacer frente a los múltiples desafíos que enfrentan y reconocer su importante papel en el mantenimiento de la diversidad cultural y de la biodiversidad del mundo. La UNESCO sitúa las necesidades de los pueblos indígenas entre sus áreas de, de acción inmediata. Es para Guatemala prioritario salvaguardar la identidad de los trajes típicos ancestrales y la originalidad de sus diseños. Coincidimos totalmente con lo que han manifestado aquí las personas que representan este interés. Lograr con ello la transmisión del conocimiento intergeneracional, pero con un objetivo de desarrollo a las mujeres tejedoras de futuro como autoras de una expresión de arte universal. Cada año, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial se reúne para evaluar las candidaturas y decidir acerca de las inscripciones de las prácticas y expresiones culturales del patrimonio inmaterial propuestas por los estados parte en la Convención del año 2003 para la protección de sus trajes regionales. Guatemala debe tomar como base la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial creada en el 2003. A partir de la implementación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 2003, debe de entenderse por patrimonio inmaterial todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden a las comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y a la creatividad humana. Esto es lo que da marco al reconocimiento colectivo, a la propiedad intelectual de reconocimiento a los pueblos originarios. Luego de las gestiones internas que se hagan en el marco de la creación de un comité específico de trabajo coordinado por Coprede para la protección de los tejidos ancestrales de las comunidades indígenas guatemaltecas, Dicho comité debe desarrollar lo ya previsto en la Constitución Política de la República de Guatemala y los requisitos para declarar como patrimonio cultural e inmaterial de Guatemala los diseños, vestimentas o trajes regionales característicos de las comunidades de pueblos indígenas reconocidos en la Constitución del Estado, las artesanías que en ellas se producen, así como las lenguas habladas por dichas poblaciones. Se trata de la búsqueda de una declaratoria omnicomprensiva y universal que consagre una nueva dimensión de los derechos de los pueblos indígenas para que sean respetados en este contexto a nivel continental e internacional. Guatemala quiere ser el punto de partida de una nueva visión dentro del marco del derecho internacional y del espacio que nos abre la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instando a todos los miembros de la comunidad interamericana y de la sociedad global, a que adopten esos criterios de protección de la propiedad inmaterial, de tal manera que los beneficios que se deriven de la promoción y difusión de sus diseños y creaciones lleguen efectivamente a sus autores, como los demandan los compatriotas aquí presentes. Para nuestro país es muy importante que se considere la necesidad de preservar las tradiciones y costumbres de los cuatro grupos culturales y etnias indígenas guatemaltecas a través de programas culturales y políticas públicas. Para apoyar la conservación de textiles y diseños. Aunque la UNESCO habla de salvaguardar, lo importante es proteger efectivamente el patrimonio cultural inmaterial de sus pueblos. La propuesta concreta de la Comisión Presidencial COPRE, en el caso que analizamos en esta sala, los tejidos y diseños originales de las mujeres tejedoras que integran los pueblos indígenas guatemaltecos son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pero esto debe ser impulsado por la ruta que corresponde. Desde lo interno del país, en el comité que se cree, al efecto coordinado por Coprede, para realizar la gestión que corresponde ante la UNESCO. Proponemos entonces, ilustres comisionados, la creación de este comité de Estado en el marco de las actividades de estas tres, tres relatorías señaladas, presidido por Coprede, para poder llevar adelante esta propuesta en el marco de la celebración del 70 aniversario de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos y de la Declaración Universal. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias um, the state of uh, Guatemala. Ahora invito al primer vicepresidente para su intervención. Muy buenos días a todos y todas. Eh, mi reconocimiento por la presencia de la sociedad civil en una mayoría de mujeres y a la representación del ilustre Estado de eh, Guatemala. Eh, también quiero hacer una alusión a eh, la satisfacción que siente la Comisión con la presencia de tantas personas en las audiencias que tenemos, lo que nos llena de, de mucha complacencia. Y igualmente, debo hacer un reconocimiento a la posición del Estado de eh, Guatemalteco, porque eh, trae a, la, a, a, a esta audiencia, trae a la mesa de, de, de conversación eh, una propuesta muy en concreto para, para un trabajo en conjunto, un trabajo que tiene que ser efectivamente con el, la participación activa, real y efectiva de todas las organizaciones de eh, mujeres y de mujeres indígenas en particular. Yo tendría una pregunta, eh, además soy la relatora para, para Guatemala, eh, lo que me complace muchísimo también. Eh, el, el proceso de, del parlamentario de la propuesta de ley 5247, que mandato de la Corte Constitucional. Eh, en primer lugar, ¿en qué, ¿en qué fase se encuentra y si el contenido de esa propuesta es eh, respaldada por eh, el movimiento eh, de mujeres tejedoras y su nivel eh, de participación en esta propuesta y si hay una posibilidad que... Eh, Luego de esta, de esta audiencia, aquellas cosas que, que quisiera efectivamente identificar el, el grupo de, de las peticionarias de esta, de esta audiencia, pudiéramos nosotros, y también nos ofrecemos como, como parte de, de, la, la, de la comisión, a coadyuvar en este, en este proceso y, y poder contar con eh, una normativa que legitime. Y que obligue a toda la institucionalidad del de Estado guatemalteco para garantizar efectividad en esta protección que yo debo reconocer: eh, realmente la producción no solo es artística, es que lleva un mensaje de, de vida de, de parte de, de los pueblos indígenas. Y creo que es. Eh, un patrimonio de toda América, ¿no? El patrimonio para respaldarlo y conservarlo como, la, como propiedad de la cultura maya, pero con, con la proyección de lo que representa esta, este patrimonio para el mundo, pero sobre todo para nosotros, los latinoamericanos, ¿verdad? Y también los eh, caribeños. <laughs> eh, puntualmente me, me interesaría ese, ese aspecto. Muchas gracias, señora um, 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 com, presidenta. Um, gracias, presidenta. Yo no pensaba intervenir en aras del tiempo, pero sí me siento tentado a hacer un comentario muy puntual. Yo creo que es una circunstancia muy especial lo que estamos escuchando acá, porque nos pone, eh, digamos, en relación y en conflicto, por decir así, la necesidad de preservar conocimientos, creaciones y culturas ancestrales como derechos colectivos de los pueblos indígenas en un escenario donde van, podemos hablar de lo que es el reconocimiento de propiedad intelectual sobre marcas, diseños, producción industrial, empresa, mercado, comercialización, y eso que desde el lado propiamente, eh, llamémosle así, de la modernidad y empresarial se entiende con tanta nitidez y que en el derecho se entiende y se ha escrito tanto y se ha legislado tanto sobre propiedad intelectual y como digo, marcas, diseños y todo lo demás. Y hay que estar preparados, no vaya a ser que estos diseños ya los inscriban como propios empresas privadas. Eh, ah, ya lo hicieron, claro, esto es así, ¿no? Eh, entonces, mirarlo desde una dimensión que respetando el carácter pluricultural de la sociedad guatemalteca y de nuestro continente, busque reconocer y reivindicar aquello que es parte de la identidad cultural, pero además de la subsistencia material de estas mujeres y de estos pueblos. O sea, yo creo que es un reto no solo de justicia sino es un reto jurídico singular de cómo armonizar esto y proteger estos derechos colectivos en una economía de mercado y en una sociedad que sí respeta ese tipo de creaciones cuando se trata del mundo occidental o de la actividad empresarial. Thank you. Um, I now invite um, Commissioner Antonio. Hola. No. It's difficult. <laughs> yes. Hola gracias presidenta eh, yo esta es mis mi primeras sesiones yo acabo de asumir ahora en enero como comisionada y entre las tareas asignadas tengo la relatoría de pueblos indígenas así que primero saludarla saludar al estado saludar a las solicitantes y además eh, decirles que estoy bien impresionada con la presentación y sobre todo las imágenes que nos mostraron, porque en realidad en lo personal algunas de ellas me agreden a mí sin ser <laughs> miembro de un pueblo indígena y entiendo por lo tanto la, la frustración y me imagino que el enojo que ustedes tienen. Eh, retomo un poco lo que dijo el comisionado Giguren recién sobre los desafíos que hay en este tema. Efectivamente es un desafío eh, bastante complejo, pero creo que tampoco es tan, com tan complicado resolver. Eh, Creo que aquí cierto hay por un lado el reconocimiento de los pueblos indígenas y, su, y de su patrimonio cultural y ancestral. Eh, por otro lado me parece fundamental y en eso la Comisión eh, me, me, me tomo un poco la palabra de pedirle al Estado hacer todos los esfuerzos posibles para acelerar el trámite de esta ley que reconoce el derecho de autoras de, la, de, de las líderes. Maya en esta materia, me parece que es un requisito fundamental para poder abrir cualquier otro debate en la materia de todos los temas que ellos nos han planteado. Me permito hablar a nombre de la Comisión de solicitarles formalmente realizar todo el esfuerzo. Entiendo que es otro poder del Estado, pero igual para que lo transmitan. Y lo otro, creo que aquí hay un tema, eh, hablando de los desafíos futuros. Eh, que yo creo que aquí es un, es un momento también para explorar eh, distintas herramientas que logren equilibrar el, el, el derecho a la identidad y el derecho al patrimonio cultural de los pueblos indígenas con estos desafíos, ¿cierto?, que es la comercialización y, y el mercado y, y quizás explorar alternativas, eh, no, no sé si estará regulado o no en Guatemala lo que se llaman las empresas conjuntas, eh, quizás explorar alternativas de establecer comercialización de los productos, siendo ustedes, por supuesto, los dueños de, la, de, 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 la, de, de sus creaciones, pero quizás explorar eh, distintas alternativas que permita salvaguardar su, su propiedad eh, y, por otro lado, eventualmente comercializar, siempre y cuando aquí hay un requisito fundamental y tiene que ver el consentimiento previo que ustedes tengan al respecto. Obviamente ahí me parece que ustedes son los llamados a decidir al respecto, pero puede ser esto una un momento quizás para explorar distintas iniciativas al respecto. Eso, muchas gracias. I, I now the, um, of Desco. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos y a todas. Un saludo muy especial para las representantes de la sociedad civil, para la delegación de, del Estado. Eh, resultando de verdad un, un tema de, de especial interés de esta nueva Relatoría de la Comisión, que hace seis meses que empezó a desarrollar su mandato y que tiene los derechos culturales también entre los mismos, junto con los económicos, sociales y ambientales. Y la presentación tanto de la sociedad civil como, como del Estado da buena cuenta de la indivisibilidad de la temática que se pone sobre la mesa de, de, de la Comisión para, para todos los Derechos Humanos y la oportunidad que también constituye para, para, para nuestra Comisión de incluir en nuestra agenda con más fuerza los derechos culturales en una audiencia que se dirige a, a Guatemala pero que en realidad está dando cuenta de una situación que es regional y que hace a, a los derechos. De, de, de los pueblos indígenas en todo nuestro continente. Por lo tanto, bienvenida esta, esta audiencia, bienvenidos los, las solicitudes y recomendaciones que le hacen a la Comisión. Ojalá realmente podamos llevar a cabo ese informe que nos solicitan y ojalá pudiera tener un alcance no solo guatemalteco, sino regional entre las re, tres relatorías que se, han, que se han mencionado. Bienvenida también esta, esta, este ofrecimiento de, del Estado. Que, 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 que habla de una visión positiva de las de los reclamos que se han puesto sobre la mesa y, y como relatora por supuesto ponerme a, a disposición para trabajar en estos esfuerzos que espero que sean bien comunes y que pongan en el centro de las soluciones y propuestas del Estado no solo los intereses sino las voces y la participación de los pueblos originarios y en especial de este movimiento de mujeres a quien desde ya también quiero dar eh, mi especial eh, agradecimiento y reconocimiento como gran admiradora que soy, no de sus artesanías, sino de su arte. Creo que esta audiencia también nos da la oportunidad de empezar a reivindicar como verdadero arte inmaterial, espiritual y por supuesto físico eh, el que ustedes producen y llevan produciendo ancestralmente. Mi pregunta iría orientada en, en relación con, con la cuestión de las empresas privadas que pudieran estar patentando diseños de indumentaria malla y si esto es un tema de preocupación para el Estado y de qué manera se puede estar eh, encauzando. Aprovecho también a poner sobre la mesa que esta Relatoría está trabajando en un primer informe temático sobre la cuestión de las empresas y los derechos humanos que, que he escuchado de algunos esfuerzos que ya se estarían llevando a cabo. Desde Guatemala in information And thank you very much. If I could just quickly make a couple of comments. I recall that we had a working meeting um, Commissioner uh, Francisco Agurin and I, in which this issue was brought up. And um, in answer to me, to my question about the ability of, of the indigenous women of Guatemala to patent their designs and their work. Um, it, the answer was that th this hadn't, uh, had not been able to do this. <clears throat> I've listened avidly to um, the, the statement of the press in relation to all the provisions which um, protect against discrimination and so on. Where their artistic ability, uh, um, recognized legally, then they would be on a par with other artistic ability. If a singer's song is stolen, which he uh, composed, then he has a right to file an action in, in the courts and get damages and so on for this. The same thing with other artistic works. The fact that they do not have it, because as the rapporteur against discrimination, it highlights their discriminatory position to me and my team. And this is one of the reasons why we're very, very concerned about it. And so, therefore, it is a very urgent matter for them to have an effective law which specifically deals with their rights and answers their rights to collectively protect. Their um, intellectual property, and if it is stolen, that they have the means to um, seek a remedy for for such theft, um, and this would mean, and, and as I said, six thousand years old. This 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 um, intellectual property belongs to them, and so therefore, it it and it, since it also has. Adverse consequential effects on their lives, their daily lives, their real lives, and when, whereby their livelihood is being taken away from them. Really, it really behoves the government to move as quickly as possible with the provision, and I'm sure that you will, because from the discussions we had when we were in Guatemala, I, we know that you have an intent to do so. But it's the urgency of the matter that we're urging upon you. Uh, um, the, um, yes, and since you have all these pro legal provisions uh, against discrimination within your state, um, I expect that you are moving towards the ratification of the um, uh, OAS con Convention Against All Forms of Discrimination uh, and also racial discrimination because both affect our. Lovely ladies here, which you really have fantastic talent, and I agree that it ought to be protected. And from what I heard from the states, they agree there too. It's just the time in which you would take to do so. So I now call upon the um, civil society for your closing comments, five and you have hmm? five minutes each. Okay. Eh, muchas gracias. Five minutes for you, five minutes for the state. Muchas gracias. Eh, en realidad, agradecemos al Estado de Guatemala que haya venido con una propuesta sobre la mesa. Sin embargo, lo que nos preocupa es que, que otra vez eh, regresemos a mesas que no al final no lleguemos a conclusiones y a materializar todos los planes que tenemos. Y tenemos ser, serias experiencias sobre esto en Guatemala. La Corte de Constitucionalidad y varias veces han llegado a esta comisión, por ejemplo, las radios comunitarias, que necesitan también una ley específica y van muchos años y no se emite esa norma. Nos pasó también con, las, con, las, con la ley de dignificación de las comadronas, que son las parteras. Ya se había aprobado por el, por el Congreso de la República, pero cuando llega a la presidencia fue vetado por el presidente y dijo que eso no podía pasar porque no había presupuesto para dignificar a las tejedoras. Es decir, para nosotros hay un, hay un actuar sistemático del Estado de excluir todo lo relacionado a pueblos indígenas. Hay más de una decena de leyes relacionadas a pueblos indígenas y ninguna ha pasado. Si, lo tomamos, si tomamos en cuenta después del conflicto armado para acá, ninguna ley para pueblos indígenas ha sido emitida. Y nos preocupa nuevamente que solo regresemos a mesas donde al final no vaya a pasar nada. Mientras tanto, sí hay posibilidad para que empresas puedan patentar, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, los tejidos y se estén apropiando de los, eh, las las creaciones de las, de las mujeres indígenas. Eh, también decimos, bueno, sí, hay algunas normas como el decreto 141 y 196 que mencionó el, eh, el comisionado presidencial, sin embargo... Esa norma misma es excluyente porque solo exonera, por ejemplo, y promueve la exoneración de impuestos para empresas, pero no para pueblos indígenas. Y sobre el tema de las, la apropiación de, 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 de empresas, actualmente como no existen registros a favor de pueblos indígenas que reconozcan esto, entonces el Estado se toma eso como un impedimento para la protección. Y me llama la atención también cuando hablan de la, del patrimonio de la humanidad. Ya han declarado como patrimonio algunos eh, trajes ceremoniales. Sin embargo, eso no ha impedido que sea mutilado por parte de empresas y convertido en, en prendas de zapatos, cuando eso tiene un significado espiritual y un significado bastante importante para los pueblos indígenas. Entonces, ojalá que esa ruta se pueda concretar, pero nosotros creemos que debe ser más consistente el Estado en ese sentido. Ciertamente ya tenemos la Comisión Presidencial contra el Racismo, pero pasó que cuando las mujeres tejedoras empezaron a reivindicar, sus derechos en Guatemala, hubo una ola de agresiones por las redes sociales en contra de las mujeres, pero insultándolas incluso porque están reivindicando un derecho, es decir, y, y la Comisión Presidencial contra el Racismo no fue capaz de corresponder, ni siquiera de poner las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para, para sancionar y perseguir el odio con el cual se reaccionó contra las mujeres. Entonces, nosotros vemos, nosotros vemos que sí es importante que sí haya una, una corresponsabilidad seria del parte del Estado de Guatemala y que sí entremos a ver una legislación especial para los pueblos indígenas. Eh, creo que también hay que considerar que aún ahora, cuando nuestros trajes son considerados patrimonio cultural de la nación, esto incluso da la idea de que como no somos los auténticos dueños, pues cualquiera puede hacer con ellos lo que quiera. Y puede, y como son de la nación, le pertenecen a todos, pero en realidad nos pertenecen a nosotros. Y cuando, y a pesar de que son patrimonio nacional, el Estado en realidad no se ha encargado de quitar la idea de que esto es una imposición. Y eso necesita la institucionalidad, necesita de la educación, ahí están las pruebas materiales. Necesitamos que las nuevas generaciones se quiten de la cabeza de que esto es un símbolo de, de, de subdesarrollo y además de imposición. Y creemos que cuando hablamos de patrimonio de nuestros pueblos es en realidad la posibilidad de administrar lo que nos pertenece y de poder tomar decisiones sobre esto, porque eso nos va a permitir también que se comprenda que no estamos de acuerdo, que, que se transforme nuestra ropa en puras eh, cosas que además de todo pues nos están poniendo en una situación bien complicada, porque como nos están mostrando a nivel internacional, pero en nuestras propias tierras día a día en realidad no solo es el racismo, son las múltiples formas de discriminación que nos llevan por ser indígenas, por ser pobres, como lo dije en el principio. Entonces, eh, nos pertenece a los pueblos y creemos que hay muchas pruebas. Buscar en Internet sobre, lo, sobre nuestra indumentaria y se van a dar cuenta de la gran cantidad de cosas que se están haciendo y además con el simple hecho de llamarles traje típicos. No son traje típicos, es indumentaria, porque lo típico es deshistorizar, quitarle el valor y hacer algo como cualquier cosa simple. Es nuestra indumentaria maya. I now invite the honorable statement. Muchas gracias, excelencia. Efectivamente, como pueden apreciar los honorables miembros de la comisión, el estado de Guatemala coincide plenamente con el planteamiento que ha venido a hacer este grupo de distinguidas guatemaltecas que nos honran. Fundamentalmente porque el estado de Guatemala ha señalado ante ustedes que hay normativas que tienen carácter constitucional. Es una norma fundamental del país. Es cierto, muchas de ellas no han sido desarrolladas convenientemente hasta la fecha. Pero imagínense ustedes la importancia que tiene para nosotros, como representantes del Estado, esta riqueza de expresiones que hemos escuchado tanto de las personas interesadas en llevar adelante esta iniciativa, como de ustedes miembros de la Comisión, porque esto enriquece precisamente nuestra posición para poder llevar ante el Congreso de la República la idea ya de que esta ley pueda ser promovida cuanto antes. Es cierto que los elementos que se mueven en la Asamblea Legislativa son de tan variada naturaleza que no depende de nosotros que pueda ser aprobada de inmediato. Pero esto es ya una muestra del empoderamiento de la sociedad civil, en este caso de las mujeres representantes de los grupos mayas, para reclamación de un derecho que está reconocido, por supuesto, en la Constitución. Pero que hay que hacerlo valer como ellos han venido acá de esa manera tan eh, valiente y con hidalguía a plantear esa necesidad, nosotros sí estamos conscientes de que esto es el principio. No estamos proponiendo una nueva mesa de diálogo, creo que eso ya pasó a la historia. Nosotros estamos ahora en otra posición, estamos proponiendo la creación de un comité de trabajo real que involucre esa propuesta que ustedes traen acá, para que nosotros podamos incluso a partir de ese comité de trabajo poder lograr que la Comisión Interamericana de derechos humanos, tome en cuenta esta iniciativa para lanzar también una propuesta a nivel continental que tenga alcance universal, como lo decimos en nuestra presentación, porque no es solamente un problema que pueda estar en Guatemala, tantos países con tanta riqueza cultural en América Latina que padecen del mismo problema y que no se ha resuelto a nivel continental. Por eso, antes de responder la pregunta concreta que nos hizo la señora presidenta sobre cómo está el avance de la legislación, yo quería hacer estas palabras, porque además estamos involucrados en el tema de empresa y derechos humanos y esto nos lleva en un plano más amplio, en el plano universal de Naciones Unidas, a tomar en cuenta estas explicaciones, esta posición que se ha venido a expresar aquí esta mañana. Y en cuanto a eso, les queremos decir, Guatemala sí tiene, por supuesto, una legislación de empresa pública y privada que podría darnos un espacio para poder llevar adelante esto. Pero el problema es de más fondo, el problema es de otra naturaleza. Nosotros tenemos que tener una legislación que abarque el reconocimiento de este derecho y que lo traslade a una realidad objetiva de todo el Estado. Eso es lo que estamos buscando. Por eso digo que es rica la discusión que hemos tenido, la recepción de estas iniciativas, para que ustedes tengan en cuenta que nosotros como Estado sí estamos preocupados por esta situación. Estamos viendo cada uno de los elementos que nos, se nos han planteado. Y por supuesto, ellas han de saber que la mayoría de las empresas no son guatemaltecas inclusive, son empresas extranjeras que han logrado patentar estos diseños o este arte, lo han logrado patentar fuera de nuestro país. Tenemos entonces necesidad de convocar a algo mucho más grande para que la OMPI, por ejemplo, tome en cuenta de que esto debe ser retribuible, así como nos devuelven los tesoros arqueológicos, que nos devuelvan el derecho de estas patentes a nivel mundial. Solo voy a dar un minuto la palabra al señor delegado del Ministerio Público para que aclare lo de la señora presidenta sobre el estatus de la iniciativa de ley. Muy buenos días, ilustrísimos comisionados, señoras y señores. Eh, Muchas gracias. Quiero comentarles que la iniciativa de ley fue eh, presentada y recibida en la dirección legislativa del Congreso de la República el 23 de febrero del año 2017. Esta eh, fue presentada al Pleno el 7 de marzo del año 2017 y al día de hoy ya se emitió dictamen favorable de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República con fecha 19 de abril del 2017. En ese, ese es el estado de la discusión de la ley en este momento. Muchas gracias. Um, um, thank you. I just, uh, to close, I just wish to remind the, the state of Guatemala and the civil society that if you find yourself in a, if in a position where there is no legal remedy provided by the state, that they can bring a petition without having to exhaust. Any domestic remedies, I, I urge you to remember that and speak to, so that the members of Congress are aware of this fact, and they are aware of the fact that they can come straight if, away if there is no remedy provided. But I am sure that you will provide it. Remember the state of Scotland: the men kilts are protected legally because each different kind belongs to a clan. And those outside, if you copy the, their thing, you don't know what the meaning is or what it means to the clan. This is the same position they're in, but they're largely women. Let us not fall in that traditional mold that when it's women's property and rights, they are not protected as the males protect themselves. And I'm sure you will not do so. We will continue to monitor the situation and we ask you to please send us any further information which you have. We know the time is restrictive and you can't say everything you want to say, but we'll be happy to receive any further information. With that, these hearings today are at an end. Thank you very much for everyone. And I thank the state of Guatemala again for the visit they had the commission execute last year. Thank you.